Los estamos saludando a través de esta edición de Cosas de mi País de hoy. Gracias por estar, gracias por la compañía. Vamos a ir hoy al Festival Nacional de Folclore en Durazno. Vamos a ir al Parque de la Hispanidad, donde el día domingo estuvo participando el dúo argentino Pimpinela. Unas 25.000 personas se hicieron presentes allí en el predio del Parque de la Hispanidad y en el escenario San Pedro del Durazno, que vistió con sus mejores galas. Estuvo también participando de este festival el día domingo Washington Negrucho Mateu, este cantautor de, bueno, dilatada trayectoria, que tuvo un pasaje por 33, radicado hoy en Sarandí del Yí, que no hace mucho tiempo lanzó un video, Nuestro Amor Murió, que lo hemos promocionado aquí en el programa. Y bueno, estuvimos charlando con el artista, que además estará presente en la Fiesta Nacional del Mate en San José. Vamos a conocer más sobre lo que viene haciendo el Negrucho en los distintos escenarios del país. Bueno, segunda vez que venimos como solistas. Bueno, el percibir todo ese calor de la gente, digo, está muy bueno, que es lo que esperamos todos los que subimos arriba del escenario, ¿no? Y Durazno es uno de los escenarios más anhelados por todos los artistas. Así que bueno, una caricia al alma. ¿Qué te deja a vos estar en los festivales más grandes, más importantes? El Olimar, bueno, es tu casa, ahora Durazno, te vas al Mate en unos días nada más. Estás en el escenario de las fiestas más importantes del país. Bueno, yo creo que es un poco la retribución al trabajo y al esfuerzo que venimos haciendo hace muchos años, ¿no, Daniel? En esta aventura de la música popular uruguaya hay que ir medio acomodando el cuerpo, porque hay mucha gente haciendo cosas y muy buenas. Así que bueno, el poder, este año se abrieron algunas puertas, pero estamos volviendo a otras, que eso está muy bueno también. Así que bueno, como te decía, una caricia al alma y sobre todo, digo, el que la gente comparta lo que estamos haciendo, que me parece que es la parte más importante. La gente viene a, recién hablábamos con otro medio, más que a reflexionar y a, se viene a olvidar de los problemas, se viene a divertir, y creo que en parte logramos eso hoy. Y hoy la gente pudo escuchar lo nuevo, ¿no? Temas que ya están sonando, algunos que ya están en video también. Sí, fue un poco corto el tiempo que nos dieron, pero bueno, esto es así, digo, hay que respetar el trabajo de todos los artistas que hay. Hicimos algunas cosas nuevas, hicimos otras, digo, que no podemos dejar de hacer nunca. Pero como te decía, digo, se abren puertas y eso está muy bueno. Bueno, le tengo que felicitar por dos cosas. Primero, por la actuación, y segundo, porque dice que está en mi bando ahora. Bueno, lo felicito. Algún día, vio que todo llega, ¿no? ¿Cómo no? Cambia, todo cambia, como dice el tema. Bueno, yo espero que no cambie nada. Yo espero nada más que esta unión, legal, entre comillas, por decirlo, digo, reafirme, digo, el afecto, ¿no? Yo soy un convencido de que para estar con una persona no hay que firmar papeles, pero bueno, esto me parece que es reafirmar, después de 10 años juntos, digo, con Cecilia, poder compartir este momento, en esta etapa de la vida, es muy importante. Bueno, los felicito, salúdemela de mi parte y que sean muy felices. Muchas gracias, gracias a ustedes. 099-367-110, esa es la manera de poder comunicarse con nosotros. Estamos este fin de semana trabajando, si Dios quiere, en la Expoferia en Paso de los Toros, además en el Festival del Salto de Agua en Cerro Chato, que comienza el sábado, que se extiende hasta el día lunes, con una grilla muy interesante en el escenario, donde estarán los Negronis, AX13, estará también Abriendo Caminos, Sebastián Amaro Soria, la Sinfónica de Tambores, entre otros artistas en el escenario. Bueno, los tres días culmina con baile. La Joya será una de las orquestas de música tropical que estará allí en el Salto de Agua. Hay un lugar muy, pero muy lindo para acampar, piscinas, feria artesanal y comercial. Bueno, Cerro Chato los espera, ¿eh? Hasta el lunes hay actividad en Cerro Chato. La pausa, la seguimos enseguida. Bueno, eso es terrible. Yo creo que Carlitos es una persona que tiene un corazón tremendo. Me está ayudando a que la canción camine y tenga un respiro, y eso es importante, porque la canción y el camino que uno elige, que es esta profesión de cantar. Se viene el gran Festival de la Riviera en el departamento de Rocha. Rocha, su tierra, paisano, arrímese cuando quiera.
2, 3 y 4 de marzo. Actuarán, entre otros, Agarrate Catalina, Efraín Colombo desde la República Argentina, Javier el Cantaclaro, Nelson Pindingo Pereira, Julio Víctor González, El Zucará y Chacho Piris, Anita Valiente, Sebastián Amaro Soria, Alejandro Balvis, Amada Juana y Burbujas de Varela. Y entre juntales chatitos, baja el arroyo de las sierras. Camping, plaza de comidas, actividades deportivas durante el día, 5K, desfiles, muestra de autos antiguos y mucho más. Venite a la Riviera y disfrutá de 3 días a pleno. 2, 3 y 4 de marzo, la Riviera te espera. En un ratito les vamos a estar presentando un video de la banda Sin Estribos, que no hace muchos días hemos recibido y que lo queremos compartir con todos ustedes aquí en el programa y que habla del raíz hípico, justamente. Seguimos metidos en el escenario San Pedro del Durazno, en lo que ha sido este festival. Fuimos a charlar con Eduardo Montes de Oca, que bueno, nos dio su punto de vista en cuanto a lo que ha sido este Festival de Durazno. El premio Revelación fue para Carlitos Malo, que ha cedido este premio. Hay que recordar que en el 2008 Carlitos Malo fue charrúa de oro en este festival. En esta oportunidad el charrúa de oro ha sido Anita Valiente, que en un ratito vamos a estar compartiendo su tema La Uruguayita aquí en el programa. Con el comunicador y periodista Eduardo Montes de Oca también estuvimos charlando. Arranqué en el 2000 cuando se empezó a hacer acá en el Parque de la Hispanidad, el primer festival del Parque de la Hispanidad lo hicimos acá y hasta ahí este presente. Y bueno, muy contento de estar en un festival como Durazno, que sin lugar a dudas es uno de los más grandes del país, ¿no? ¿Cómo ves esta confusión de géneros que se arma en cada evento de Durazno? Digo, muchos discrepan, otros les gusta. Digo, ¿cómo lo ves vos desde arriba? Mirá, yo creo que el público es el que avala y el que da la razón a la gente que contrata. Hoy nosotros tenemos en la última jornada Pimpinela sobre el escenario y hay miles y miles de personas que están absolutamente absortas, en silencio, escuchando. Y eso lo avala, el público es el que recibe estas fiestas, porque en definitiva son dineros de ellos los que se están invirtiendo. Y bueno, si el público lo avala, me parece que está todo bien. ¿Qué me gusta a mí? Bueno, a mí, pero no quiere decir que le guste a todo el mundo. Me gustaría que se hiciera más hincapié en darle oportunidades a los nuevos cantores y a los nuevos músicos del folclore, como nació la idea, pero hoy la gente está reclamando estas presencias internacionales y me parece bárbaro que Durazno haga lo que tiene que hacer, que la gente le pide. Montes de Oca, usted es un hombre que conoce mucho el ambiente, ¿no? Digo, del ambiente artístico, vamos a aclarar. ¿Quién le gustaría como charrúa de oro? ¿Le gustaría que el charrúa quede en Uruguay o que se vaya a la Argentina? No, que quede, obvio. A mí me gustaría siempre, yo soy partidario de los charrúas que son importantes para las carreras, porque de repente si se lo das a Pimpinela no lo va a valorar. No suma ni resta. No, para ellos no, vendieron 25 millones de discos, han actuado en Estados Unidos, en lugares donde no han actuado músicos latinos, o sea que para ellos un charrúa no sabe ni lo que es. Entonces me parece que el charrúa puede ser importante cuando lo reciben músicos que lo van a valorar. Para mí, a mí me gustó la actuación de Washington Mateu. Si a mí me preguntaran, como cosa que no me preguntan, la comisión decide a través del voto de la prensa y no sé cómo un sistema que hay, a mí nadie me pregunta mi opinión, pero si me la preguntaran, para mí Washington Mateu encerró lo que es una muy buena actuación con muy buena respuesta del público y es un cantante que tiene o un músico, un artista que tiene todas las características de ser un artista con proyección. Por lo tanto, un charrúa vendría bien para Negrucho. Ya fue guitarra limareña en 33. Claro. O sea, no va a ser casualidad, no lo digo yo. Pero eso es mi punto de vista, que insisto, a mí nadie me pregunta ni participo de esa decisión. Recordarles que se viene el próximo 2 y 3 y 4 de marzo en La Riviera, en el departamento de Rocha, el Festival de La Riviera, justamente con una grilla muy interesante en el escenario. Estará Alejandro Balvis,
Estará también Anita Valiente, Charrúa de Oro 2018 en el Festival Nacional de Folclore en Durazno. Además, Sebastián Amaro Soria, Agarrate Catalina, Burbujas de Varela, entre otros artistas. Bueno, el otro día en Durazno estuvo Carlitos Malo actuando con la polquería y también Efraín Colombo. Con Efraín Colombo estuvimos charlando de la importancia de que él esté recorriendo junto a Carlitos algunos escenarios y además del Festival de la Riviera que se viene el próximo 2, 3 y 4 de marzo en el departamento de Rocha. Bueno, eso es terrible. Yo creo que Carlitos es una persona que tiene un corazón tremendo. Me está ayudando a que la canción camine y tenga un respiro. Y eso es importante porque la canción y el camino que uno elige, que es esta profesión de cantar, necesita cumpas como estos en el camino, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿qué pudo escuchar la gente? Yo creo que la gente hoy pudo escuchar canciones de mi primer disco, de mi segundo disco, porque elegí una de cada una, Eulalia, Ladrón de Guitarra. Y bueno, Mercedita, que es un himno nuestro de Santa Fe, y que son esas canciones que estoy llevando a cada escenario donde Carlitos me presenta, porque primero que son canciones que les gustan a él, y segundo que marcan un poco la forma de interpretar de uno, la forma de llevar la canción que uno tiene sobre los escenarios, ¿no? Efraín, vas a estar en el Festival de la Riviera, segundo, sí, festival. Sí. Hay que estar, no hay otra, no, hay... y una causa que es muy importante. Sí, una causa solidaria que es muy importante y yo creo que cuando hay buena gente en la organización, se hacen un pago hermoso como la Riviera y encima es solidario, no hay excusa para faltar. El paisaje es único, casualmente estos días me voy a pasar unos 7, 8 días allí en la Riviera para descansar un poco después de un mes hermoso que tuvimos en Argentina de bastantes presentaciones, vacacionar un poco con la familia, pero la fecha está ya establecida para el viernes 2, sábado 3 y 4 de marzo, allí la Riviera, este festival solidario que lleva adelante Carlos y toda una comisión tremenda de grandes tipos. Bueno, por supuesto, con la expectativa de todos los años de poder congregar un número de público importante que permita que disfruten del evento durante los 3 días. En este caso nos tocó en el mes de febrero. Generalmente vamos rotando y acompañando un poco y coordinando más que nada con Durazno, con la Piatra Gaucha, para no superponer. Fiesta de la Patria Gaucha, aquí en Tacuarembó. Un gran evento se disfruta de día y de noche. La magia de las canciones. Del 6 al 11 de marzo, la mayor expresión del tradicionalismo regional. La rueda de los fogones. Fiesta de la Patria Gaucha, la fiesta más criolla en el pago más grande de la patria. Aquí en Tacuarembó. Seguimos adelante, amigos, estamos en Cosas de mi País, gracias a Florida Satelital, el canal local de la ciudad de Florida, esta linda ciudad que a partir de estos días comienza a emitir Cosas de mi País en la grilla del canal. Gracias a Alejandra, a todo el equipo de Florida Satelital por levantar la emisión de Cosas de mi País y bueno, que el programa forme parte de la grilla local de Florida Satelital justamente. El abrazo apretado para todos. Vamos a charlar con Gustavo Teco Arias, el colega que también ha estado y está cubriendo la mayoría de los festivales importantes en el país. Lo encontramos en Durazno el otro día y también nos dio su punto de vista en cuanto a esta gran fiesta. El Festival de Durazno tiene eso de que trae mucha gente. La gente viene al festival, viene al escenario mayor, pero también al Rancho de Piedra. Yo tuve oportunidad de visitar el Rancho de Piedra el sábado y el domingo. Es impresionante cómo se divierten los gurises cantando todo el día. Hoy al mediodía, sin ir más lejos, fuimos y estaban a una reunión de 50, 60 gurises cantando ahí con una guitarra y divirtiéndose y bailando solo. Y bueno, y el festival tradicional este de Durazno es increíble. Es un festival conocido en todo el mundo, en todo el país y en todo el mundo.
y es imposible no venir a este festival. Teco, en tu caso, ¿cómo te las arreglas para llevarle a la gente lo que sucede aquí? No, yo si bien hago un programa de folclore en la radio, cuando vengo a los festivales, vengo a transmitir el festival. Cante quien cante, yo vengo a transmitir el festival. Si no importa que no sea de folclore, he transmitido a Lucas Hugo, he transmitido a Pimpinela, he transmitido a Palito Ortega el año pasado, recuerdo acá. Eso no, pero yo acá vengo a transmitir el festival. Ahora, ¿qué dice la gente? Es raro, ¿no? La gente quiere folclore, la gente quiere folclore, la gente me pide. Yo no sé por qué, digo, yo sé que no, capaz que es lo que están buscando, que venga mucha gente. Y capaz que no hay artistas que traigan, que convoquen, yo creo que sí. Pero yo, para mí, que tendríamos que volver al folclore, a la música nacional, que hay muy buenos artistas y están naciendo. Si los que vienen naciendo no les damos oportunidades, jamás vamos a llegar a lo que eran los festivales antes. Bueno, ¿ustedes bien? ¿A full transmitiendo dentro del horario del festival y fuera también? Fuera del horario del festival, transmitimos hasta la madrugada que termine, y después lo que hacemos, repasamos hasta las 6 de la mañana lo mejor de otros festivales que hemos transmitido antes, lo pasamos grabado hasta las 6 de la mañana durante toda la noche. Nos vemos en el mate. Por supuesto que sí, un abrazo a todos. Bueno, y realmente con este tipo de fiestas se arma un circuito turístico muy interesante, sea en Flores, sea en Tacuarembó, como en Paso de los Toros con la Expoferia, sea en Florida, sea en San José o sea donde sea, aquí en esta región centro-sur. Estuvimos con el diputado Armando Castendebat. Castendebat está también integrando la Comisión de Ganadería del Parlamento, ex intendente del Departamento de Flores, estuvo acompañando el Festival de Durazno. Sí, digo, es una obligación moral, no solo con Cacho, sino con el pueblo de Durazno. No te olvides que gran parte del éxito de todo lo que nosotros hacemos en nuestro departamento se lo debemos a la gente de Durazno, que siempre nos acompaña, y bueno, la prueba la vamos a tener el próximo fin de semana cuando se haga el Festival Tropical, donde se juntan varios miles de personas y más de la mitad son de aquí de Durazno. Y bueno, y aprovechando a ver un poco de gente, traje a mi señora, hago punto con mi señora, vino a ver a Pimpinela, y disfrutando de lo que es esto, una de las fiestas populares más grandes del país. Siempre se ha peleado por un circuito turístico, ¿no? A nivel regional, el turismo no está solamente en el este, nuestros departamentos tienen mucho para ofrecer, es una lucha constante. Sí, con todo yo creo que se ha avanzado. Digo, con Cacho, yo creo que el quiebre fue cuando logramos instalar aquí en la región el frigorífico BPU, que era un frigorífico que iba para otra parte del país, y como resultado de haber actuado en conjunto, de haber puesto dinero de los dos departamentos, bueno, le tocó a Durazno, pero hoy hay 100 y pico de personas de Flores que vienen todos los días a trabajar a BPU, y creo que a partir de ahí muchos se dieron cuenta que era posible hacer cosas regionales. Tratamos de coordinar, no pisarnos en los eventos. Yo creo que todavía falta un paso más de poder, lo que siempre hablamos, es hasta hacer las contrataciones en conjunto, o sea, lo que es Flores, Durazno, San José, que más o menos tenemos en entre enero y febrero varias actividades culturales, ver la posibilidad en conjunto. Pero sí, ahora en cuanto a turismo también se está armando ese circuito turístico de aquí de la región centro-sur. En Flores, la verdad que luego de haber logrado la denominación de Geoparque de la UNESCO, ha cambiado mucho lo que es la situación turística. Flores era un departamento de paso, hoy la gente va específicamente. Yo creo que ahora se puede hacer algo en conjunto aquí con Durazno también, con todo el tema de las pictografías, el bioparque totalmente renovado que quedó muy lindo acá, la reserva que está en remodelación en Flores. Así que yo creo que hay chances, que no es sustituir el verano de playa y de terma, sino una alternativa diferente, una alternativa de turismo rural, turismo agropecuario, donde ahí tenemos muy buenas posibilidades aquí en la región. Otro de los intendentes que se hizo presente en esta fiesta en Durazno fue José Luis Falero. Falero es presidente del Congreso de Intendentes. Bueno, se viene la Fiesta Nacional del Mate. Vaya que será atractivo turístico para esa zona esta gran fiesta Maragata allí en San José de Mayo. Con el intendente Falero estuvimos charlando. Bueno, por supuesto, con la expectativa de todos los años de poder congregar un número de público importante que permita que disfruten del evento durante los 3 días. En este caso nos tocó en el mes de febrero, generalmente vamos rotando y acompañando un poco y coordinando más que nada con Durazno, con la Piatra Gaucha, para no superponer. Y bueno, se va a dar cita en 16, 17 y 18 de febrero. Dentro de 15 días vamos a estar en San José. Y la expectativa, la de siempre, tratando de alguna manera del encuentro que se da habitualmente en esta fiesta, que es el hombre del campo y la ciudad, poder compartir, poder
interactuar entre sí, tratando de que la gente que habitualmente no conoce las tareas de campo tengan la oportunidad de hacerlo a través de las propias aparcerías que elaboran sus comidas de olla, a través de lo que es la participación y el trabajo en el ruedo durante los 3 días. Yo creo que es una linda oportunidad de encuentro de los uruguayos, por eso tratamos siempre de mantener la fiesta viva y bueno, y con mucho entusiasmo como lo hacemos todos los años. De mucha repercusión social, además hablaba recién con el diputado Castendebat que el turismo que genera justamente en la región es muy interesante, ¿no? Porque a veces se mira mucho para el este y para el centro no, digo, y esto fomenta turismo. Sí, sin duda los departamentos que no tenemos costa este estamos permanentemente fortaleciendo lo que tenemos. San José tiene la costa del Río de la Plata que la hemos venido desarrollando, balnearios como Boca del Cufré, como Quillú, como Playa Pascual, y ha venido año a año incrementándose el número de visitantes. Pero el turismo de todo el año que decimos tiene mucho que ver con los espectáculos, tiene mucho que ver con las festividades y más allá de la fiesta del mate, que es muy tradicional en la ciudad capital, tenemos la fiesta de las colectividades, la fiesta de la uva y el vino, en Rodríguez, en Esilda, la fiesta de Libertad. En todas las localidades tratamos de generar de alguna manera eventos que tengan la oportunidad de encuentro siempre entre los ciudadanos. Y eso se transforma luego, sí, sin duda, en un producto turístico interesante, porque los eventos nuclean gente de todo el país y de fuera del país también. Así que es una linda oportunidad, sin duda, para que San José durante esos días sea visitado por mucha gente, ¿no? Y entre otras cosas, el intendente Falero nos estuvo hablando de la licencia de conducir única, esto que UNASEV y el Congreso de Intendentes está madurando y planificando para los próximos días ya poner en práctica. Recuerden que el Congreso de Intendentes no hace mucho tiempo aprobó la patente única en nuestro país. Bueno, de este tema también nos habla José Luis Falero. Sí, la patente única está funcionando bien, el SUBSIBE este año ha tenido un paso importante que fue poder incorporar los modelos 2004-2007 del sistema de cálculo que tiene que ver con el valor de mercado y eso permitió que muchos vehículos en este año tuviesen una tributación a la baja. Pero lo que sí hemos llegado en diciembre fue a la libreta única de conducir, que era un paso que teníamos en el debe y que hemos logrado concretarlo a finales de diciembre y que requiere de una revisión permanente y por eso tenemos la Comisión de Tránsito ya trabajando en este mes de enero, ya han tenido un par de reuniones para poder seguir mejorando lo que son los criterios a utilizar por parte de los 19 intendentes de cómo emitir una libreta en las mismas condiciones. Uruguay no puede tener libretas que se saquen en un lado diferente a otro. Somos un país muy chico que tenemos que tratar de acercar las partes y fundamentalmente fijar criterios que den seguridad en el tránsito, que es uno de los temas que está golpeando fuertemente al Uruguay todo, los accidentes de tránsito. Así que en esa línea, con la UNASEV y con todo el equipo de gobierno nacional también, tenemos por delante mucha tarea para realizar este año y esperemos profundizarla y mejorar y que podemos lograr la toma de conciencia del ciudadano de que debemos de transitar de forma con una conducta diferente para poder evitar al máximo lo que han sido siniestros fatales, lamentables, que se han dado nuevamente este año y que se han venido dando en los últimos años. Bueno, una nueva pausa en Cosas de mi País, 3 y 4 de marzo, Festival del Gaucho en el Tala, en el departamento de Canelones, con Dalton Delgado, con todo el equipo, con la actividad de campo. Bueno, la parte de escenario que tendrá una grilla realmente muy interesante, el desfile de caballería gaucha que es muy pero muy grande y que recorre las calles de Tala. Bueno, el saludo a Nené Martínez, a todo el equipo que está coordinando esta linda actividad. La pausa, volvemos enseguida, les recuerdo que todos los materiales están en nuestra página de Facebook, para quien se pierda el programa, entran ahí y ahí tienen todo. Sí, exactamente, la verdad que 3 noches maravillosas en cuanto a clima y en cuanto a calidad artística sobre el escenario San Pedro del Durazno. La verdad que no nos podemos quejar, la gente ha acompañado muchísimo, esta noche ya habrás tomado notas. Renovarse es vivir. Renovemos la energía, las ganas de hacer cosas, conocer lugares distintos y disfrutar lo bueno que tenemos al alcance de un viajecito. Y así
encarar este año con mucha fuerza. Buenos Aires le espera con todas sus atracciones. Nosar lo lleva lunes, miércoles y viernes, saliendo de Terminal Rodó a las 23:30. No deje para después lo que puede disfrutar hoy. Nosar Internacional, la mejor forma de viajar. En Florida cerramos definitivamente el basurero a cielo abierto. Hoy somos la primera capital del país que procesa los residuos en una planta de encapsulado operada por los ex-hurgadores del antiguo basurero. Terminamos con los incendios, los malos olores y la contaminación. Recuperamos nuestro espacio natural, cuidamos el medio ambiente y generamos fuentes legítimas de trabajo. Lo imposible fue posible y lo hicimos contigo. Gobierno Departamental de Florida. Equipo Enciso. Si sos estudiante o docente y querés conocer junto a tu grupo este sistema único en el país, comunícate en Facebook, Florida Departamento Abierto, y coordina la visita. Parte final, amigos de Cosas de mi País. Vamos a seguir metidos en el Festival Nacional de Folclore en Durazno. María Ramos, coordinadora general de la Intendencia de Durazno. Ya Durazno está abocado a otro tipo de actividades, como por ejemplo las primeras llamadas del interior, que será en unos días nada más. La integrante de la comisión también que organiza este festival y coordinadora general de la comuna estuvo evaluando esta nueva edición del Festival Nacional de Folclore en Durazno. Este espacio es una presentación exclusiva de Ferretería Central en Durazno. Todo lo que usted necesita para construir su casa lo encuentra en Ferretería Central. Manuel Oribe 663, teléfono 4362-3666. Todo lo que usted necesita para construir su casa lo encuentra en Ferretería Central. Es una locura, yo te lo prohíbo. ¿Qué vas a ganar con eso? No te quepa duda, que yo se lo digo. Sabes que no tengo miedo. Pero si lo haces, pero si le cuentas, vas a destruir lo nuestro. Yo estaré acabado, tú estarás perdida. Maldigo el momento en que entraste en mi vida. Exactamente, la verdad que tres noches maravillosas en cuanto a clima y en cuanto a calidad artística sobre el escenario San Pedro del Durazno. La verdad que no nos podemos quejar, la gente ha acompañado muchísimo. Esta noche ya habrás tomado notas, repleto de público el Parque de la Hispanidad. Así que más que felices de que otra vez más el público ha confiado en esta comisión y en esta Intendencia de Durazno que organiza estos eventos. Bueno, y la frutilla de la torta en el escenario. Sí, en el escenario en este momento tenemos a los Pimpinela, van a tener una hora 15 de show, así que espectacular. Habrás visto de frente el escenario, las pantallas, digo, toda la iluminación que tienen, la escenografía. Es como un ambiente más teatral, me parece a mí. Y bueno, y digo, muy cálidos, tuve la oportunidad de traerlos hasta el parque y dos personas muy cálidas y muy amorosas y bueno, y se asombraban un poco cuando venían llegando por la cantidad de público que había. No es fácil esta decisión de elegir artistas para la grilla, ¿no? No, para nada, cada año se complica más, Durazno es de los escenarios más importantes del país, digo, han estado muchísimos artistas de gran nivel, tanto nacionales como internacionales, y digo, y cada año uno trata de no repetir, ¿verdad? De traer artistas diferentes para que la gente tenga oportunidad de verlo. Ese es nuestro sistema de trabajo, no siempre traer los mismos.
Y muchas veces vemos que en el folclore no hay un gran recambio de artistas, que siempre son los mismos y muy buenos, como el Chaqueño, como Soledad, como Los Nocheros, como Luciano Pereyra, como Abel Pintos. Que tengo en el debe a Abel Pintos, ¿eh? Lo tengo en el debe y lo tengo clarísimo, pero todavía no. La verdad que el cachet de él es muy, muy demasiado alto para lo que nosotros tenemos de presupuesto. Y digo, y bueno, entonces, digo, se tomó la decisión de no traerlo porque no. Realmente lo podríamos pagar, pero tendríamos solo un día de festival. Tendríamos que reducir los días de festival. Y bueno, entonces se prefirió tratar de buscar otros artistas internacionales y buscamos a los Pimpinela, que son los artistas para toda la familia. Y bueno, lo podemos comprobar desde hoy tempranito a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, que nosotros estábamos trabajando en la prueba de sonido con los Totora, con Horacio Urtiaga, y la gente ya se estaba acomodando en sus sillas a las 5 de la tarde, y yo me decía, ¿cómo pueden estar ahí con el sol tan fuerte que estaba? Pero ellos estaban muy contentos, mate, termo, y disfrutando y pensando lo que iba a ser la jornada de la noche. María, ¿qué se viene ahora? Termina esto, pero coordinación sigue trabajando, sí, en otras actividades, otros aspectos de la administración. Exactamente, ya estamos trabajando en lo que va a ser el primer desfile de carnaval el próximo 10 de febrero y se nos vienen la 29 edición de las primeras llamadas del interior, evento también muy importante para la Intendencia de Durazno, que va a ser el 17 de febrero. Así que ya estamos trabajando para eso, estamos trabajando para el desfile también de cierre de carnaval, que va a ser el 25 de febrero. Y bueno, y por ahí después tendremos un parate y arrancaremos otra vez dando una mano a los chicos de la Oficina de la Juventud. Bueno, el saludo para todos, gracias por estar, gracias por la compañía. Vamos a volver en unos días, si Dios quiere. Nos vamos con Sin Estribos, este tema que habla del raíz hípico. Muy lindo tema, el abrazo a los gurises, felicitaciones por producir cosas buenas en este país y vaya si habrá músicos que así lo hacen. Nos vamos, hasta la semana que viene, si Dios quiere, por aquí vamos a andar. Que pasen muy bien.